Hoy nos hemos venido hasta el centro de producción cinematográfico de Bilbao. Bueno, aquí lo tenemos, Cinevi. No vamos a hablar de cine, pero sí vamos a hablar de las mujeres dentro de este mundo que también es arte, llamado cine. Estamos con la directora, que ya es Vanessa Fernández Guerra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Sé que habéis tenido mucho ajetreo con esta edición 2019. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido todo? Muy bien, ahora estamos en el post-festival, que hay que cerrar el festival, hay que organizar todo, pero bien, muy contentas. Satisfechas, ¿no? Muy. Digo satisfechas porque hay mucho que hablar desde la perspectiva de mujer, sobre todo en el cine, algo que siempre nos despierta pasiones, odios, forma parte de nuestra vida también el cine. ¿Quién no tiene una película que le encante, una actriz, un actor, etcétera, etcétera? Hoy no vamos a hablar tanto de gustos y pasiones, pero sí desde la perspectiva profesional, emprendedora, empresaria de la mujer. Cuando tú llegaste al certamen Cinevi, 60 años, ya alguno más, era algo consolidado, como siempre hay que darle empuje, nuevos aires, y es lo que hiciste, con un apellido, por cierto, debo destacarlo, Guerra. Empezaste dando Guerra, Vanessa, ¿es una marca de identidad? Sí, puede ser, sí. Sí, efectivamente. Bueno, antes de asumir yo la dirección ya había trabajado como programadora mientras impartía clases en la Universidad del País Vasco. Y sí, efectivamente, un gran objetivo que yo tenía era reestructurar y, por supuesto, que mi impronta, de cierto modo, feminista tuviera lugar en el festival. Has hecho comunicación audiovisual, efectivamente llevas mucho tiempo relacionada con este medio. Por cierto, Cinevi era una pasión tuya de joven y, no sé, Claro. ¿soñaste con llegar a ser la directora? Nunca me lo imaginé porque mi relación con Cinevi empezó de adolescente y de universitaria cuando yo iba a ver las pelis y sobre todo los De cortos. espectadora. Claro, por supuesto, y disfrutaba, iba con mis amigas y este corto y este ciclo de cine ruso y este ciclo de animación y este Mikkeldi, íbamos ahí con la ilusión de espectadora. De joven, obviamente, nunca me imaginé, porque yo mi carrera estaba orientada a la televisión y a la parte más académica, pero luego me fui involucrando y ahora soy la directora. Hiciste algunos cambios. Por ejemplo, ha sido notorio que haya un jurado solo de mujeres. Sí, bueno, jurado y más cambios. Porque siempre se nos pregunta por cuántas mujeres están en tu programación, cuántas películas dirigidas o producidas por mujeres. Bien. Pero yo siempre defiendo que el verdadero feminismo también empieza dentro de la casa, es decir, quién compone tu equipo de trabajo, tu equipo de programación, que va a decidir sobre las películas. Ahí también la mujer juega un papel muy importante. Aparte de las mujeres directoras y productoras presentes, para mí también es importante quién compone los jurados. Entonces, para mí era un honor el año pasado y este año también contar con mujeres profesionales de altísimo nivel. Que las hay. Por supuesto. ¿Qué papel está jugando la mujer ahora en la actualidad y qué cambios hay respecto a un pasado no muy lejano? Pues sí, yo diría que los últimos 10 años sí ha habido cambios. Probablemente el colofón de todo ello fue el movimiento Me Too y toda esa reunión de grandes mujeres, directoras, cineastas, actrices, productoras que se congregaron en Cannes. Para mí eso fue un punto de inflexión, pero previamente ya ha habido muchas luchas. Probablemente la mayoría de luchas, nosotras de mujer y cine, son luchas, digamos, con la boca pequeña, pero que si las sumas, ahí están. En ese sentido, hay que decir que por una parte, la parte institucional, a la hora de conceder ayudas a la cinematografía, ya lleva un tiempo aseverando la importancia de la mujer y apoyando a través de las cuotas, puede ser, a través de la televisión pública vasca, a través de de televisión española, que apoyan a la mujer. Y por otro lado, está esa esfera pública, hablábamos del Me Too, pero también estamos los festivales, estamos las salas comerciales, están los periodistas, están los críticos cinematográficos, que entre todos tenemos que apoyar a la mujer. Quiero decir, de nada vale que yo dirija un festival y programa a las mujeres y traiga a las mujeres y haga focos especiales sobre directoras mujeres de X región si luego el contexto no ayuda. Todavía Ah, hay muchas barreras. todavía muchas barreras. Ten en cuenta que todavía en la industria cinematográfica española solo el 30% ocupan los cargos de poder las mujeres. Entonces hay mucho que hacer. ¿Que esto va a servir de cambio, o por lo menos de pistoletazo de salida para cambio? Sin duda, pero necesitamos trabajar muy duro, la verdad, Bueno, todavía. vamos a dejarnos de lugares lejanos, Sí. ya que estamos en Bilbao. ¿Cómo está en Bilbao el tema cine y mujer? ¿Podrías Pues hacerme una bien, radiografía? pues sí, por un lado yo diría que hay una nueva generación de mujeres en Bilbao, y no solo mujeres de cortometraje y documental, que es un poco lo que me ocupa a mí como Cinevi.
no sé, de repente hace un mes Lara Izaguirre acaba de rodar su segundo largo, o Norma Vila sigue haciendo proyectos muy vinculados a cine y género, por ponerte un ejemplo. Uh-huh. Eso por un lado, la parte industria, hay productoras que siguen produciendo, ahora mismo estoy recordando a Marmoka Films y Genchane, que es una productora encomiable de documentales. Y por otro lado, también está muy bien tener otras ventanas en la ciudad que muestre y exhiba ese tipo de cine, ¿no? Aparte de los festivales, también tenemos la muestra de Cinema Kumeagara, liderada por Ana y Amparo, que hacen un trabajo también muy encomiable. Tenemos todas las programaciones de Azcuna Centro, el Museo de Bellas Artes, Bilbao Arte, donde a través, ¿no?, y también del área de cultura de Bilbao, pues intentamos impulsar y fomentar. Entonces yo creo que bien, ¿por qué? Porque hay otro factor, y es que en Bilbao, en Lejona, tenemos la Facultad de Comunicación Audiovisual de Bellas Artes, que donde la mayoría de estudiantes son mujeres y ellas son el futuro del cine y del arte. Por tanto, ahí también se establece un vínculo para mí muy interesante. Uh-huh. Bueno, que hay más mujeres estudiando carreras universitarias, eso es un hecho, son unos datos que se pueden comprobar. Pero luego hay un tránsito hacia la vida profesional. Quiero decir que tenemos pues la vida en pareja, la maternidad, etcétera, etcétera. ¿Cómo está asumiendo el cine esa parte que forma parte de la vida, que también es una de las grandes películas, ¿no?, de nuestras vidas? Pues para mí es algo que tiene pendiente, bueno, el cine y muchas otras facetas del arte, ¿no? Es muy difícil para una mujer ya realizar tu primer largo, pero ya cuando las mujeres, yo tengo muchísimas amigas directoras, cuando ya te lanzas al segundo largometraje, a tu segunda película, y en medio de repente porque tú quieres ser mujer, tienes que cuidar a tus padres, tienes que cuidar a personas que dependen de ti, y de repente tienes que seguir con tu segundo largo, ¿no? Entonces, esa conciliación, que todavía no es un hecho real, es lo que es la asignatura pendiente para mí. Uh-huh. Claro, porque al final parece que los hombres no se plantean todas estas cuestiones. Sí, o sea, parece que las mujeres que somos madres y viajamos, vamos a festivales, vamos a foros, etc., parece como que todavía tienes que dar más explicaciones si un hombre productor va a los mismos festivales que tú, a los mismos foros profesionales. Parece ahí que todavía tú tienes como un deber social y que desatiendes a tu familia si estás fuera. Uh-huh. Sí, entonces me parece todavía muy injusto. Hay una temática ahí importante. Esa lectura me parece injusta todavía. ¿Ese tema se está llevando al cine para expresarse? Sí, sin duda. De hecho, para mí, cuando hablamos también de cine mujer y mujer en el cine, estas dos cosas que parecen iguales, pero no, uh-huh, a mí me parece también interesante analizar las películas basándonos en el relato fílmico. ¿Qué nos cuentan esas películas y qué aportan hacia nuestra mirada, pero sobre todo hacia la realidad? ¿Cómo unas películas determinadas pueden cambiar nuestro modo de pensar y de pensar el papel que ocupa la mujer en la sociedad? Bueno, hay películas icónicas que son un referente para muchas mujeres que ahora mismo no tienen claro si ser feminista, qué es, cómo están cambiando los tiempos y en qué medida. No lo sé, ¿hay alguna película, alguien que quiera adentrarse en el mundo feminista para despertar y descubrir efectivamente cuál es el sentir? ¿Hay alguna película de referencia, por ejemplo, que podamos nombrar? Pues yo, así, por citar a alguien clásico, hay dos directoras que a mí me marcaron ya desde que era joven y yo creo que las tengo muy presentes. Uh-huh. Son dos documentalistas, Agnès Varda y Chantal Ackerman, y ellas desde la autobiografía, desde el cine del yo, plasmaban muchas cuestiones vinculadas con la mujer, su libertad sexual, su libertad también en la sociedad, y cómo, ¿no?, todas las películas, recuerdo un cortometraje en concreto de verdad que era de hola mujeres, estamos aquí, el mundo es nuestro, que también va un poco con la onda de cuando nos dicen nuestras madres, lo del futuro es vuestro. Eso nos lo decían a nosotros en los 70, los 80, pero ahora hay que decir a nuestras hijas que el futuro no, que el presente es nuestro. Y para ello hay que dar referentes, no solo del cine, de todos los ámbitos. Nuestras hijas tienen que ir al colegio, a la universidad, y tienen que tener referentes de todos los ámbitos para decir, yo quiero ser astronauta, presidenta del gobierno, directora de cine, presentadora como tú, lo que queramos ser lo tenemos, o por lo menos vamos a intentar conseguirlo. ¿Hay algún formato en concreto que sea el que nos esté dando mejor visión de la realidad? Sí, para mí es el género documental, por dos razones. Porque históricamente las mujeres directoras también se han sentido muy vinculadas al género documental. Uno, no necesitaban tanto dinero. Ah. Por lo tanto, no había que lidiar con esos productores que hacían cine industrial y en el que no confiaban en la mujer habitualmente. Dos, porque a través del género documental, bien sea en primera persona, bien sea un cine observacional, muestra realidades que de otro modo no se pueden plasmar. Y tres, porque también a través del género documental se llega a muchos escalafones de lo que es la cadena y los eslabones cinematográficos que de otro modo no.
Pero a esto hay que decir que, gracias a Dios, también en los últimos tiempos, el cine industrial, poco a poco, en esa, ¿no?, que es lo que más nos está costando, la mujer ya está irrumpiendo. ¿El cine y la educación, cómo van unidos? Ah, pues absolutamente, desde que nuestras hijas son pequeñas hay que darles, ¿no?, para mí, la educación en valores, y en este caso valores cinematográficos, qué duda cabe. Hay que enseñarles que el cine es aquello que ha movido el mundo, que nos ayuda a interpretarlo y que necesitamos cambiarlo a través del cine en algún sentido, un poco abstracto, pero es así. Y yo creo que hablábamos antes de la universidad, de las escuelas de cine, que yo las controlo muchísimo. Creo que también es parte, o por lo menos responsabilidad nuestra, si en la parte de docente, dar referencias. Es decir, ¿qué se enseña en el aula cuando damos historia del cine? ¿Qué se enseña en periodismo especializado cuando enseñas a unos alumnos a escribir una crítica a una película? ¿Qué se enseña? Entonces, en el qué se enseña, lo importante también es el cómo. Y en ese cómo tiene que estar las referencias. No puedes estudiar historia del cine y que solo hasta los 70 haya hombres. Las mujeres han estado desde el comienzo. ¿Quiénes eran las montadoras? El cine ruso. Hay muchas mujeres que en la historia del cine se cambiaban incluso sus nombres y ponían un seudónimo para firmar y que apareciera en los créditos, simular que era un hombre para que constara, si no, no podían aparecer. Claro, eran la pareja de... Y parece que claro, sí, lo de las montadoras es muy curioso, ¿no? Era de... Aquí está el director X y su mujer. Y era de, no, aquí está el director X y la montadora de la peli, que gracias a ella este director tiene una película. Pero siempre se ha llevado a un segundo terreno. Claro, además, el mundo del cine tiene incluso nombres y referentes de mujeres que en los libros de historia, como bien dices, no aparecen. Sin embargo, parece que hay una nueva ola que está desenterrando, no sé de dónde sacan esas páginas, pero de repente parece que se está llenando de nombres de mujeres que han tenido muchísima importancia y que hasta ahora han sido olvidadas. Sí, ahí también, una vez más, la universidad tiene un papel destacado, ¿no?, con todas las publicaciones que saca donde la mujer ya es reconocida, los festivales tenemos un papel destacado, la crítica y ustedes los periodistas también tienen un papel y una responsabilidad muy importante. Yo creo que si se congregan todos estos elementos, de un modo se implica todo y se forma la historia del cine en mayúscula, porque todos somos parte de la historia. Qué curioso, ¿verdad? Sí. Porque hemos hablado aquí en nuestro programa, por ejemplo, con nietas de mineros y mineras, y las mineras tampoco estaban. Es decir, se han borrado tantas mujeres de la historia que yo creo que habría que hacer tantísimos documentales, tantísimas películas, tanto imaginario de todas esas mujeres que estaban ahí haciendo un trabajo. Sí, es que es muy bonito porque el cine también vale como ejercicio de memoria histórica y reivindicar, y el cine documental más. Recuerdo que hace 2 años produjimos junto con la Reis Zuazo, se llamaba, ahí tenemos el cartel, Nosotras Mujeres de Euskalduna. Y era una producción propia de Cinevi junto a su equipo de producción, y lo que hicimos es rescatar la lucha de Euskalduna, que obviamente en esta ciudad todo el mundo la conoce, pero nosotras nos preguntábamos, ¿y las mujeres cómo la vivían? Y no ser las, no solo las mujeres esposas de los trabajadores, sino las mujeres que también lucharon en los 80. Recuerda la huelga general, recuerda... Recuerda. Entonces, fue muy bonito. Entonces, en esos ejercicios, en concreto en esta peli, dices, el cine también sirve para pensar, para reflexionar sobre el pasado y también para mirar hacia adelante basándose en un hecho muy concreto. ¿Y encontrasteis imágenes? Sí, les encontramos a ellas tras 30 años. Fue muy emotivo. Fue precioso. Bueno, el estreno de ese documental fue maravillosa. Ellas, cuando se veían en la cámara, decían... Porque, claro, recordaban... Claro. Recordaron cuando se hacían las pancartas con las sábanas de casa. Bueno, claro. Recordaron que se encerraron 48 horas en astilleros, que iban donde el gobernador, que la policía iba por ellas, y decía Mariví, una de las protagonistas, nosotras quietas, que ahora lo que nos toca es cantar, vamos a luchar cantando. O sea, hay anécdotas preciosas. Qué bueno. Además, mayoritariamente la mujer ha sido más dialogante que guerrera, ¿no? Sí, por eso, ese detalle en concreto, bueno, había varios detalles que a mí me emocionan, pero recuerdo la imagen que encima había archivo histórico y decía Mariví, ¿veis a esa de la esquina que chillaba? Soy yo con el megáfono. Yo decía, quietas, nada de pelearse, vamos a cantar. Qué bueno, sí, qué bueno. Sí, muy bonito. También ha cambiado el mundo cinematográfico a través de internet, redes sociales. Sí. ¿Cómo estáis adaptando esa expansión comunicativa online?
Sí, hombre, pues como da igual que seas un festival, que seas una productora o una distribuidora, las redes sociales y todos los cambios digitales a través de la web, lo tienes que aseverar, porque también hay una cosa muy buena y es que a través de todos estos medios también llegas a un número superior en el mundo, a países, ¿no? A confines, vamos, que ni te imaginabas. Y eso es muy importante y para eso también tienes que tener un equipo muy profesional. Bueno, y eso que ahora todo el mundo dice que sabe hacer por lo menos un corto, que sabe hacer un videoclip, en fin, sí. Parece que ahora la juventud viene, bueno, no sé si es que ya directamente en el móvil pueden sí. gestionar todas estas cuestiones y sí. ya tienen como dotes artísticos. Sí, hombre, es fácil, la tecnología es fácil, pero otra cosa es hacer cine. Montar un vídeo hasta yo misma sabría. Pero yo no soy directora de cine. Saber de cine y expresarse a través del cine es otra cosa. Pero está muy bien que la tecnología, por un lado, sea más democrática, sea más barata, todo el mundo, los jóvenes, tú dices, tengan libre acceso. ¿Por qué? Porque también experimentando e intentándolo, ahí hay un proceso de aprendizaje que es muy bonito, aunque luego nunca llegues a un festival claro. ni ganes premios. Pero ahí, en ese intentar hacer, para mí, incluso en el fracaso de tu propia pieza, ahí hay algo muy interesante. Bueno, y es comunicación. Claro, también. Por supuesto, y hay que intentar. Y el no, todo el mundo hemos recibido un no en nuestra vida, obviamente. Vamos a hablar de Cinevi, que bueno, sí. tenemos aquí algunas ediciones, no todas, porque ya es el 61. Uno este año uno. Hemos hecho, vale, sí, 61. Y un festival. Tratáis mucho el tema a nivel internacional. Sí, sin duda. Hablando de la mujer, aquí hay cosas que mejorar, hay cosas que todavía debemos pelear. Pero claro, si nos comparamos con mujeres de otros mundos, estamos fenomenal, ¿no? Sí, de Vanessa. Hecho, uf, y tanto. De hecho, el año pasado dedicamos un foco a las directoras iraníes y este año otro foco a las directoras palestinas. Y nos preguntábamos, jo, pues siendo un festival internacional que acoge y que tiene mucho público, pues está bien también traer cinematografías desconocidas por un lado y ofrecer al público la oportunidad de conocer películas maravillosas que de otro modo no van a poder ver. Y por otro lado, fomentamos también los encuentros públicos donde ellas nos expliquen. Entonces, en caso de Irán o Palestina, si ya es difícil ser mujer en Teherán, ser mujer en Ramallah, imagínate ser mujer y cineasta. Es que ni me lo imagino. O sea, sí. casi necesito una película para, sí. para vivenciar el cómo. Sí, sí. Entonces, jo, yo estoy muy orgullosa de estos dos ciclos. El año que viene también ya estamos trabajando en un tercer ciclo con otra cinematografía de otra temática, pero también era importante traerles, fomentar un espacio de reflexión con el público y que nos contaran. Esa vinculación. Sí, sí. ¿Y alguna pincelada que bueno, os haya quedado un poco en la memoria y que siga latente? Pues del año pasado recuerdo a una directora que trajo un corto y fue la primera vez que salía de Irán. Por ejemplo. ¿No? Fíjate, yo le decía, ¿cómo? Pero si tu corto ha estado en muchos festivales. Y dice, ya, pero gracias a Cinevi ha sido, me habéis dado la oportunidad de salir de Irán. Que supongo que con el permiso de su marido, etcétera. Todo, etcétera, el visado, todo, pero fue como para ella ver el mundo, ¿no? Que el primer mundo, la primera realidad que tengas, de repente es Bilbao, de repente tengas mucha gente esperándote que nos cuentes cómo es vivir en Teherán, cómo es producir, rodar. Y ya estaba realmente, y eso, la verdad, me tocó. Me imagino la capacidad artística de esa mujer, volviendo a casa y pensando en tantas historias. Sí, sí. ¿No? Sí, 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 sí. Esa puerta abierta al mundo, la creatividad, si ya la tienes, sí. estalla, ¿no? O sea, que... Y dijo luego una cosa que es cierta, dijo, jo, en Bilbao la gente que es solidaria y que cariñosa es. Y eso fue bonito, no por sí. el festival, sino que ella iba, la gente le preguntaba, paseaba por la ciudad, decía, yo pregunto y me contestan, y yo, claro... Hay interés por sí, saber lo que duda. Vivencian otras mujeres en el mundo. Sí. Aparte de ser la directora de Cinevi, supongo que también como mujer, no sé qué vinculación tienes con los movimientos sociales que se están desarrollando, sobre todo en los últimos años, como el 8M. Sí. ¿Eres de las que participa intensamente? ¿Lo vives de una forma más distante? Un poco como, no, ¿cómo yo estás viviendo todo esto? Soy muy activa y participo intensamente y hago huelga, por supuesto, porque obviamente soy directora de Cinevi, pero también soy madre, soy hija, soy nieta, soy hermana, soy compañera. Y creo que entre todas tenemos que luchar. Yo siempre digo, el 8M encima de nuestra ciudad, que es como el gran día. Yo voy a la manifestación con mi madre, con mis hermanas, con mis hijas, mis sobrinos. Y yo siempre digo que la lucha tiene que ser diaria. Pero bien es cierto que el 8M para todas es un día, ¿no? Cuando vamos todas al ayuntamiento y vemos ahí a miles de mujeres cantando, a mí se me ponen los pelos de gallina. Bueno, es un chute, ¿no? Sí. Que nos contagia a todas. Sí, al sí, final. Sin duda. Sí, sí. Pero es una lucha continua y diaria. Hemos hablado mucho de mujeres, los hombres, sí. En todos estos años de trabajo profesional,
¿Te has encontrado barreras por parte de hombres? ¿Algún tipo de...? A veces hay comentarios, gestos, incluso a la hora, ¿no?, de llevar a cabo ciertos proyectos, obstáculos. ¿Cómo has vivido personalmente? Sí, a verlos, a irlos, sí, siempre. En el caso del cine, obviamente no es una excepción, porque de hecho cuando vas a los festivales todavía la mayoría de programadores, de distribuidores, de directores, de productores son hombres, pero yo ahí soy muy positiva. Entonces digo, bueno, aquí estamos unas cuantas, pero dentro de 5 años volveremos a este festival y ya seremos unas cuantas por dos. Entonces, sí, hay momentos igual más frustrantes porque dices, jo, pues esto a un tío no le dirían, o este proyecto si fuera de un tío saldría antes, pero yo siempre lo doy la vuelta. Entonces digo, bueno, ahora es un no, pero va a ser que sí, trabajemos para ello. Ahí lo de guerra al apellido, ¿no? Sí, un poco. Insistimos, ¿eh? Sí, 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 soy muy perseverante, eso quiero decir. Si pudieses ahora mismo cambiar dentro del mundo del cine... algunas cosas a nivel legal, a nivel social, a nivel, no sé, institucional, lo que quieras, sí. Tienes el poder, ¿qué harías? Si ahora mismo tuviera el poder, aumentar la cuota para que las mujeres verdaderamente formaran parte de la industria. Necesitamos más mujeres dirigiendo, produciendo, pero también más mujeres técnicas, más guionistas, más montadoras, más académicas. Aumentar la cuota porque la cuota es necesaria. Y ante aquellos que dicen que esto de las cuotas está favoreciendo más a la mujer que al hombre. Ah, pues yo les digo como sí, porque a mí también me lo dicen. Claro, yo creo me imagino que el discurso ya lo tienes sí, más que aprendido. Pues yo creo que es hacer justicia sobre una injusticia histórica, porque de nada vale que hasta ahora hayamos sido una sombra y ahora por reivindicar nuestro papel digan que nosotras, que si se nos valora diferente, que se nos sobrevalora. Para mí no, para mí es hacer una justicia, es hacer justicia histórica. Ahora estás de directora de Cinevi, sí. También has hecho la carrera audiovisual. Sí, sí, sí. ¿No te han entrado ganas de generar tu propio contenido? No, 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 no. De hecho, desde siempre he colaborado con muchísimas amigas mías cuando empezaban directoras, sigo colaborando, les ayudo, lo que sea, pero no, yo directora nunca me he sentido. O alguna parte sí, de... Sí, sí, la parte creativa sí, he colaborado en muchísimos proyectos, en muchísimos documentales, sí. ¿Y de qué historia te gustaría tratar? ¿Qué ves que todavía hay mucho, no sé si tabú o cierre a la hora de hablarlo? Pues hay dos temas que yo creo que igual uno no tiene que ver tan directamente con la mujer, pero yo creo que estaría bien hacer más películas sobre el bullying en nuestra juventud. También eso de un modo transversal en las redes sociales y nuestros hijos, nuestros adolescentes. Y otra sobre la violencia de género en diferentes matices. Creo que todavía no hemos hablado diferente y creo que el cine es una herramienta para generar un espacio y para cambiar qué falta nos hace. Sí, porque parece que cuanto más hablamos de violencia de género, más sucesos hay. Esto sí, es que es increíble, es increíble. Por eso yo creo que necesitamos más películas, más relatos y más voces cinematográficas para ello. Hay algunas voces que dicen que incluso las películas violentas, esas acciones tan terroríficas, al final... conllevan a que la juventud asimile la violencia como algo normal. Sí, sin duda, porque en el fondo estás plasmando los mismos estereotipos desde los 60, ¿no? La mujer siempre tiene que estar buena, tiene que ser alta, tenemos que ser modelos, tenemos que ser tontas, tenemos que tener segundos papeles de secretarias, amantes, mala mujer, luego está, ¿no?, todo el veredicto social de eres mala mujer, mala madre, mala esposa, todo. Entonces, carga, ¿eh? Claro, entonces si nos siguen pegando, nos siguen violando las películas, entonces si esa es la imagen que se da, para mí de nada vale luego la lucha si luego las películas hablan de una irrealidad. Claro, pero porque han estado hechas por escritores hombres, directores hombres, etcétera, etcétera. Ahora imagino que desde que están las mujeres esas imágenes no se permiten de la misma manera. Bueno, se tratan de sí, distinto modo, ¿no? Se tratan de diferente modo, aunque todavía habría que corregir algunas cuestiones. Claro, porque la mujer también arrastra un conocimiento a veces heredado, que cuando sí. Es consciente de lo que está haciendo... Sí. Quizás también se sorprenda, ¿no? Sí, 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 sin duda. Hay veces es como que tienes que hasta pedir perdón por opinar diferente. Entonces, yo sí creo, de hecho lo hablábamos antes, ¿no?, que hay un punto de inflexión y que a partir de ahora, o por lo menos desde hace 5 o 10 años, las cosas se ven diferentes. Por lo menos socialmente ya no está bien visto o no se acepta con normalidad ciertos relatos, ¿no? Ya. Tú ves una película, una mujer violada, maltratada, que nos tratan fatal, entonces socialmente, seas hombre o mujer, es como de, perdón, esto ya como que no. Por lo menos ya se pone en duda, que ya es un avance. Que eso es importante. Reivindico más que...
el cine de mujeres, reivindico a la mujer en el cine. Y reivindico a la mujer en el cine porque el cine es ese arte que nos ayuda a entender el mundo, a interpretarlo, a reflexionar sobre él y sobre todo a cambiarlo. Entonces, para mí eso es lo importante. Nuestro mundo de sueños está convertido en palabras reales de cada una de las protagonistas que pasan por nuestro programa Perfiles de Mujer. Te toca una frase, que tus sueños sean más grandes que tus miedos. Ah, genial, muy bonita. Además, creo que te va muy bien. Sí. Necesitamos que nos apuntes una mujer referente y por qué, y una frase de empoderamiento, leitmotiv. Vale, cito primero a la mujer. Pues voy a citar para mí que ha sido importante y este año se la ha reconocido por fin, que es la directora Josefina Molina, la primera egresada de la Escuela de Cine en Madrid, con Pilar Miró, muchas otras mujeres, pero ella fue la referente. Ella supo demostrar en un momento en España muy complejo que la mujer podría dirigir, podía guionizar, podía producir. Ahora en San Sebastián se le dio el premio honorífico de la Academia, yo me emocioné mucho y le reivindico a ella, porque creo que ha sido referente para todas las mujeres que vinimos después. Bueno, pues te he puesto Josefina Molina, lo dicho, y he puesto en el pasado, presente y futuro, la mujer siempre será la protagonista de la historia, historia en mayúscula, historia del cine, historia de nuestra historia. Y luego he puesto Sine Manere, Emakumeak Prest. Mil gracias a vosotros y un fuerte abrazo. Pues para que la tengas, para que fenomenal, sepas que te apoyamos en ese proyecto Mujer Cinematográfico. Lo estimo mucho. Que nada, un día en un momento que tú veas importante nos mandes una foto. Sin duda, para sí, que sí. Sigamos. Encima le comento a la chica de comunicación, sin duda tendréis la camiseta. Para que eso, sigamos contándole al mundo que estamos aquí. Mil y gracias. Que no nos dormimos y seguimos haciendo sin cosas. Sin duda. Ah, mil y gracias. También, qué de cosas. Además. Claro, necesitamos una semilla, que es la que te traemos aquí. Ah, lo planto. La semilla genial. Tiene que florecer en una taza, algo práctico. Es que las mujeres somos muy prácticas, yo creo. Eso sí, somos muy entonces, apañadas. Puedes después trasplantarla, tener una taza o usarla, eso ya lo verás tú. Perfecto, os mando foto de todo, por supuesto. Y además, como nos has contado que ya esta oficina va a quedar en la memoria histórica. Sí, pues, será la primera que sí para la nueva oficina. Para la nueva ubicación de Cinevi. Genial. Y bueno, pues a modo de apoyo, a modo de suerte sí, y sí. Sobre todo trabajo. Yo creo que la suerte puede venir añadida, pero sobre todo si te pilla trabajando, es éxito asegurado. Genial, mil gracias.